El asambleísta Jorge Chamba dijo que el proyecto de ley debe tratarse sin tintes políticos, ya que se trata de una iniciativa que debe recoger también todas las propuestas que mejoren los textos. Gracias, Intervención número señora 17, asambleísta presidente. Pierina Correa. Gracias a los compañeros asambleístas que están pendientes de este debate, un primer debate tan importante en un tema a la vez tan sensible que afecta a todo el pueblo ecuatoriano. Voy a empezar con una frase: sin energía no hay desarrollo. Entonces, aquí la discusión es cómo generamos energía para que el desarrollo pueda arrancar y ser sustentable en el tiempo. En este momento no tenemos energía, todo está paralizado. La industria con 10 horas seguidas, ¿cómo puede producir? Afecta a los empleos, ya está afectando inclusive a los hábitos alimenticios, de trabajo, de sueño, porque uno tiene que andar adaptándose a un calendario que no siempre se cumple respecto de los cortes de energía que imposibilitan desarrollar jornadas serias, responsables, profesionales de trabajo. Y no solamente en nuestro caso, como ya hemos visto, un montón de gente con problemas de conexión y sin energía, sino en cada una de las actividades. Negocios pequeños que cierran, restaurantes que no pueden dar el servicio y el etcétera es largo. Aquí los compañeros asambleístas que han participado antes que yo ya han dicho muchas cosas y las voy a mencionar así rápidamente, aunque parece que no todos lo conocen por si acaso. Nosotros exportamos energía. Antes importábamos y era un gasto adicional, pero empezamos a exportar energía hacia Perú y Colombia. Eso representaba una cifra en promedio de 600 millones de dólares de ingresos adicionales al país. Hoy, lastimosamente, dependemos de si Colombia o no puede enviarnos energía y ellos también pues tienen que privilegiar la provisión local en su país. Por lo tanto, hoy no nos están vendiendo ya. ¿Okay? De ocho hidroeléctricas que se planificaron grandes, cinco entraron en funcionamiento. Recuerden que había el cambio de la matriz energética. El cambio de la matriz energética iba de la mano con el cambio de la matriz productiva, siendo la energía, como lo estamos viendo en este momento, comprobando para los que no lo querían ver así, una parte importante, un fuerte rubro dentro de la matriz productiva. ¿Cuál era la planificación? Tener diversos tipos de generación eléctrica pensando en una demanda futura a 30 años en cuanto al crecimiento poblacional y las demandas energéticas como consecuencia de ese crecimiento, que ahora se suma también el tema del cambio climático extremo. Y mientras tanto, se seguían implementando nuevas formas de generación energética, entre esas la hidroeléctrica. Pero mientras crecía la población y se avanzaba en la implementación de estos sistemas, se exportaba energía teniendo un ingreso extra. Hemos hablado aquí básicamente de las hidroeléctricas, también de la solar y también de la eólica. Todas esas tres dependen directamente del cambio climático. Hoy estamos en estiaje, no pueden funcionar al 100% las hidroeléctricas. Los vientos pueden cambiar, no en todos los sectores del país hay la posibilidad de hidroeléctricas, a pesar del hermoso y enorme sistema hídrico con el que cuenta nuestro país, pero no en todos los lugares hay el mismo nivel de radiación solar, aunque estamos ubicados sobre la línea equinoccial, lo cual constituye una enorme garantía para nosotros y ventaja. Tampoco en todos los lugares del país, por mucho que sople un vientecito, no todos los lugares califican para desarrollar este tipo de proyectos. Para eso se necesitan los estudios de prefactibilidad y luego de factibilidad, antes inclusive de convocar los concursos finales para la adjudicación de estos proyectos. En eso, por ejemplo, tenemos los 15 megas iniciales en Villonapo, en los que al instalar ese proyecto, la empresa china que los tenía a cargo tuvo enormes problemas porque los vientos a ratos resultaban tan fuertes que tumbaban las máquinas, estas grandotas, los equipos, las torres, las tumbaban de la fortaleza. Y si uno está ahí en Villonapo,
El viento puede ser tan fuerte que te puede quitar un celular de la mano, literalmente, y compruébenlo visitando. Este sector de Bionaco tiene un potencial, me parece, si no recuerdo mal, superior a los 140 megas. En este momento hay una fase para 110 megas que no han sido todavía implementados, a pesar de que han pasado ya algunos meses. ¿Y saben por qué? Porque ellos exigen la garantía soberana para asegurarse de que van a recibir los pagos correspondientes por generación eléctrica que les permita amortizar su inversión, que no es pues de unos pocos millones de dólares. Mientras no tengan esa garantía de pago, no empiezan el proyecto, ¿ok? ¿Qué pasa entonces? En este proyecto que estamos analizando, se habla de garantía soberana, se habla de fideicomisos, se habla de exoneraciones, incentivos, etcétera. Pero ¿qué pasa? Ahí está el condicionamiento. Por otro lado está el problema de las demoras en la emisión de los permisos y las licencias ambientales por parte del Ministerio del Ambiente. Entonces, miren ustedes cómo se va sumando. Algunas preguntas que entran aquí. ¿Cómo queremos llamar a la inversión privada, sea nacional o extranjera, cuando tenemos crecientes índices de inseguridad ciudadana y no tenemos seguridad jurídica? ¿Con qué confianza va a venir un interesado empresario a poner en riesgo su inversión cuando no tiene la garantía de seriedad de que va a tener los pagos a tiempo, contra factura, en base a los informes de fiscalización, el proceso que se escoja, si no va a tener la garantía del retorno de su inversión? Por otro lado, aquí hablamos de exoneraciones, incentivos. ¿Qué pasa? Incentivos de 10 años, exoneración de impuestos, de no sé qué y no sé cuánto. Bonito suena, pero ¿qué pasa? En un momento en que la economía está tan deprimida en nuestro país, y mientras los ciudadanos comunes y silvestres no nos perdonan un centavo partido por la mitad y tenemos que cumplir con una obligatoriedad legal, porque es un delito la defraudación fiscal, no tenemos ningún tipo de incentivo ni exoneración, a pesar de que se han hecho algunas gestiones, inclusive desde la Asamblea, para lograr ayudar de esa manera a sectores, por ejemplo, productivos como los agricultores que no pueden asumir las deudas, el pago de las deudas que tienen al momento. Sin embargo, sí se ha procedido a la exoneración de importantes grupos empresariales y en enormes sumas de dinero. Todo esto, las formas de contratación público-privada, concesiones, entre otras, ya las contempla y desde hace algún tiempo el Código de la Producción, así también como los incentivos y las exoneraciones, los incentivos fiscales y todo eso ya está contemplado en el Código de la Producción. Deberíamos referirnos a ese tema. Ahora, ¿cuál es la ventaja del Estado? Se supone que si el Estado quiere abrir a la inversión privada, no puede ser al 100%. Recuerden que la Constitución lo prohíbe específicamente, siendo la energía uno de los sectores estratégicos del país. La Constitución lo prohíbe. Sin embargo, sí hay la forma de coparticipación, porque el Estado no puede abordar ni acometer todos los proyectos, más allá del de energía, que necesita el país para encaminarse a un verdadero desarrollo y, sobre todo, de manera sostenible y amigable al ambiente. Que si el Estado tiene que pagar la inversión, que si el Estado tiene que pagar la infraestructura, encima de las exoneraciones, los incentivos, precios preferenciales. Sí, pero ya lo han dicho aquí también, los costos al final, como siempre ocurre, serán trasladados al consumidor, es decir, al ciudadano de a pie, que ese sí no tiene ningún tipo de ventaja, ni beneficios, ni nada. Ahora, ahí viene otra pregunta. Se suponía que íbamos a ir poco a poco hacia, bueno, ahora con esto de la recomendación de que compren generadores para tener energía garantizada, para que puedan seguir trabajando, puedan seguir utilizando los equipos electrónicos, etcétera, etcétera. ¿Y con qué combustibles, cómo trabajan esos generadores? ¿Trabajan con diésel? ¿Trabajan con gas? ¿Otros son duales? Y ahí viene y nos lleva a otro campo que está totalmente abandonado, que no tiene inversión ni para prospección ni para extracción,
que es el petrolero. ¿Saben cuántos barriles estamos ayer, al día de ayer, extrayendo? 373.407. Y todos los días baja 1.000, 1.000 y pico, ha llegado hasta 2.000 y pico. ¿Ok? Entonces ahí tenemos que preocuparnos también si estamos hablando de impulsar mediante exoneración de impuestos o algo, la compra de generadores, que esos generadores trabajan con un combustible que no estamos produciendo en el país y que un diésel lo estamos pagando tres veces el precio por haber tomado partido por Ucrania en una guerra que lamentamos, pero que no es nuestra desde la época de Guillermo Lasso. Entonces, y el gas tampoco termina de arrancar como para darle sostenibilidad a este tipo de productos, peor a vehículos que funcionen con gas. Y bueno, ahora también que funcionen con energía eléctrica. ¿Cómo llegamos a eso? ¿Cómo cambiamos esas matrices del transporte? Ahí hay algunas preguntas que nadie ha hecho y por supuesto no hemos tenido respuestas. Los tiempos para dar las licencias y los permisos ambientales en ocasiones tardan años. Debería, sin sacrificarse el respeto a la ley y a los procesos debidos, una reducción en los tiempos para agilizar este tipo de inversiones y desarrollo de proyectos, lo que significa volverse eficientes. Por otro lado, aquí hemos hablado de la energía termoeléctrica, hemos hablado de la energía del agua, hemos hablado del sol y hemos hablado del viento, pero tenemos, nuestro país es tan maravilloso que tenemos muchísimas otras formas. Me parece que Coms Córdoba mencionó la utilización racional con tecnología de los gases que emanan las famosas chimeneas en el oriente como parte de la extracción del petróleo. Bien canalizado, eso se puede convertir, ese gas que se supone que es contaminante, puede ser encaminado a generación eléctrica también para apoyar las comunidades que están en el exterior. Tenemos Maremotriz, más de 4.000 kilómetros de playa, algunos sectores donde el mar es bravísimo y ni siquiera la mencionamos. Tenemos una cordillera hermosa de volcanes maravillosos que no solo sirven para la foto y los lindos que se ven cubiertos de nieve. 40 de esos volcanes, que me parece que suman 90 o algo más, están activos. Así es que ahí tenemos la posibilidad de la geotermia. Y finalmente, otra opción, la biomasa. La biomasa, producto de desechos orgánicos. Desde el 2007 hay proyectos. Isabelita Novoa, Grupo Novis, es una de las personas que arrancó en el Cantón Milagro con energía a partir de la biomasa, generando 27,5 megavatios, de los cuales 14,5 eran para el Sistema Nacional Interconectado. Ahí estoy mencionando formas de demostrar que sí existe cuando hay voluntad, cuando hay visión, cuando hay planificación, cuando hay inversión, cuando hay motivación y, por supuesto, el compromiso con el bienestar del pueblo ecuatoriano, hay cómo resolver las cosas. Aquí podemos pasar discutiendo horas, días, lo que quieran. Las leyes, acuérdense cómo celebró el mismo presidente Noboa la primera ley energética, cero apagones. Lo celebró con bombos y platillos y resulta que ahora es culpa de que se puso el límite en 10 megas que no ha funcionado el tema. No, esa no es la razón, aparte de que ya ha habido inversiones más grandes, como les acabo de mencionar. Simplemente no ha habido las condiciones, ni el impulso, ni el interés o la planificación. Ni siquiera las autoridades con la experiencia y el conocimiento suficiente en ámbito energético, en ámbito petrolero para trabajar en conjunto con una misma visión, una misma hoja de ruta que genere las condiciones al interior del país para que realmente seamos atractivos para la inversión extranjera. El gas duerme el sueño de los justos. No sé cuántas veces, ya perdí la cuenta, cuántas veces se han caído. Asambleísta, se le acabó el Sí, tiempo. gracias, ya termino. Así es que vamos a trabajar en conjunto. Nuestro país tiene un potencial enorme a jugar con reglas claras y hacer de esta ley lo mejor que se pueda para que no haya excusas de parte del Ejecutivo que por falta de leyes es que no puede desarrollar proyectos o apoyarlos. Gracias, señora Presidente. Gracias, compañeros, por haberme escuchado.